Yo aprendí mucho de este entrevista con Carmen. Carmen tuve una experiencia más muy interesante y diferente. Ella se mudó a los Estados Unidos cuando ella tiene 10 y 8 años y ahora yo tengo 10 y 7 años y yo no puedo salir a mi familia y amigos y vivir un lugar nuevo. Carmen fue muy triste cuando ella salir su familia y su hermano menor fue muy triste y cuando ella fue en la barco su hermano mayor lloró mucho y ella fue muy triste. Cuando ella y su esposa llegaron en los Estados Unidos, la vida fue muy diferente. Ella necesitó asimilar a la cultura y los trabajos son muy diferentes. En Perú, su esposa y ella fue más importante y tiene trabajos mayor y cuando ellos llegaron en los Estados Unidos tiene trabajadores más importante y no tenían más mucho dinero. Después de la entrevista, Carmen dijo sobre cosas más personal. Y un tiempo ella visitó a Perú y encontró un hombre, un otro hermano de su papá y el segundo esposa. Ella no supe sobre este hermano y ella fue muy enojada. Pero cuando ella encontró él, ella fue muy emocional. Carmen creció en Perú y vivió allá por 18 años con toda su familia. Pero ahora Carmen ya vivió en los Estados Unidos por más años que ella vivió en Perú. Y ahora ella creo que los Estados Unidos están su hogar. Y este es como muchos otros inmigrantes porque en un nuevo país tienen que empezar una nueva vida. Cuando Carmen dijo que ella se mudó a los Estados Unidos cuando tenía justo 18 años, no pudo creerlo. Ella dijo que tenía mucho miedo y ella tenía que mudar aquí con justo su nuevo esposo y empezar una nueva vida. Ella también necesita tomar un nuevo papel de la esposa de los Estados Unidos y ella tenía que hacer cosas que la mujer de los Estados Unidos. Es increíble que Carmen pudo hacer todo esto sin su familia y en un país nuevo para ella. Carmen fue muy valiente y estoy sorprendido que ella pudo hacerlo.